sí, como todas las semanas empezamos con una radiografía del último partido del rival, en este caso del partido que cae el Celta ante el Mallorca 5-1. Destacamos un planteamiento, el estilo de juego y algún jugador referencial del conjunto rival. Pero previamente al último partido, creo que es muy interesante ver cómo el Celta fue capaz de empatarle al FC Barcelona con un Óscar García que cambia el sistema, pasa al 1-3-5-2, por lo tanto, enfrente un entrenador rival que también es amante de la táctica, del scouting deportivo, de conocer los entresijos del fútbol, pero que en esta liga tan corta después del coronavirus, pues también tiene esa de cal y esa de arena, ¿no? Cae 5-1 ante un Mallorca, que antes decía Nacho González, que juega muy bien al fútbol, obviamente, y que le metió 5, con un sistema muy parecido al que utiliza hoy, el 1-4-3-3. Números, el Celta, fíjense que pierde 5-1, pero que tuvo un 60,4% de posesión de balón. En definitiva, de nuevo, los datos nos reflejan que no hace falta tener esa posesión para hacer daño al rival, si al final la efectividad la tiene el conjunto al que te enfrentas. Jugadores que destacan, sobre todo la columna vertebral, es muy complicado encontrar un equipo de primera división, tres futbolistas que se mantengan una línea constante de rendimiento. Aquí vemos la zona de ocupación, además, como el Celta, pese a caer 5-1, mantiene esa fiabilidad en el carril central. Y en la parte izquierda, un carrilero Laza muy, muy profundo, un jugador que hace poco comentaron que se acababa su cesión para volver a Latinoamérica y a última hora Felipe Miñambre lo consigue retener, número 15, y que él es muy ofensivo. Pero ¿dónde estuvo el problema en el último encuentro? Fíjense que pese a estar en el 1-4-3-3, muchísimos efectivos en el centro del campo. Prácticamente en la zona de ocupación media que nos dan los datos de Opta, se ve como el Celta no estuvo cómodo, no hubo una fluidez de juego. Si nos vamos a los datos, hay un nombre propio por encima de todos, que es Iago Aspas, máximo goleador, máximo artífice en los disparos. Por detrás, Santi Mina, Rafinha, Nolito, que pese a llegar hace poco, también tiene esa efectividad alta. Y luego el número de pases y en las recuperaciones, el nombre propio, Araujo. La importancia de tener un central agresivo, aguerrido, de buen pie, 1.433 pases. Es un futbolista desde el que nace el juego ofensivo del Celta, porque desde atrás tiene muy buen criterio a la hora de sacar el balón jugado. Si lo extrapolamos en relación al resto de los compañeros, pese a ser un equipo que ha recibido muchísimos goles, destaca el central mexicano. Experiencia, buen juego aéreo, buena distribución, aguerrido. Con la incorporación de Murillo se vio reforzada la parte defensiva del Celta, que hoy sale con ese 1-4-3-3, esperemos, Isidro, que vuelva a tener los mismos problemas que ante el Mallorca. Muchísima acumulación de efectivos por el centro, pero poca coordinación táctica. Veremos. Bueno, pues vamos a despedir también a nuestros compañeros aquí en plató.